que a videos panameños les hicieran doblaje latino. 60 meses aquí también, 60 meses me echaron, ¿verdad? Tengo 7 meses de estar condenada. No tengo mandamiento, todavía parezco como procesada y yo no entendí. Una mujer enferma como yo, diabética con la presión y todas las enfermedades que me tienen. Por favor, haga algo usted, Calderón. Ayúdeme. Que usted puede hacerlo. Así como ayuda a fulana y a sultana, usted me puede ayudar a mí también. No porque soy la más morena y la más fea de tu penal, no me vas a ayudar a mí. Ayúdame a mí también. Que tengo una hija de 12 años allá afuera. Nos están oyendo, nos están escuchando, pero para la bajada, para la larga, no hacen nada por nosotras. Porque, y después, allá adentro coge aunque a mí no me interesa, porque yo me le paro a todas. A todas me les paro. Lo único que quiero que hagan es que me saquen de aquí. ¿Qué pasa? ¿Hasta cuándo voy a estar presa? Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Mitchell Kenyon. Tengo sentimientos encontrados y tengo que expresarme acerca de los periodistas que están informando mala noticia. Uno, los curundeños no somos elmintos. Los elmintos son ustedes que están sentados cobrando sumas de dinero muy altas. Ustedes son elmintos que viven en lujosas mansiones. Dos, no tienes idea la situación que estamos viviendo en primera persona. Estás cordialmente invitado a que vivas lo que estamos viviendo nosotros, los habitantes de Curundú. Es suficiente. Que venga la autoridad, yo no estoy haciendo nada. Con mi primate embriagado y en estado etílico como usted. Márquele. Márquele. Obsérvame. ¿Quiere mi identificación? No, embriagado, sí, deme su identificación. Ella no tiene permiso de conducir. Ella es una menor de edad. ¿Ah, sí? Vamos. ¡Vamos! ¡Obsérvame! ¡Obsérvame bien! ¡A donde quieras! Se llama Tatiana Caballero y respetuoso. Caballero, yo soy santiagueño. ¡Obsérveme! DPC, autóctono. Señora, usted se lo va a llevar la autoridad detenido y me reiré en su cara, ¿oyó? ¿Oyó? Detenido voy a estar con usted y con ella también. ¡Ay, por Dios! Irá detenida conmigo. ¡Ella detenida pero conmigo! Si usted fue el infractor. ¿Por qué? ¿Quién? Usted ¿quién? Fue el que dio el giro inapropiado, imbécil. ¿Qué giro voy a hacer yo aquí? Puedo acelerar al máximo, escucha. Ranguleao se llama ese muchacho. El amigo le decía, Ranguleao, por favor no saltes. Y él decía, voy a saltar, quiero quitarme la vida. Le dije, salta ya, maldita sea. Vine a la cita de pediatría con mi hijo. Cuando salí me dijeron, oh mira, hay un muchacho que se quiere quitar la vida. La señora me dijo, ese es Ranguleao. Oh Dios, dije, lo conozco. Hermano mío, no te tires, es de un Dunsuá. No saltes, Jesucristo te ama. Me miraba de reojo y yo le decía, no saltes, no saltes de mi presencia, Dios te ama. Y la policía lo agarró. Escuchamos cientos de detonaciones y ráfagas de metralla que venían de adentro hacia afuera. Y aún así dicen que nosotras transportamos las municiones. ¿Una K-47 cabe en el órgano reproductor femenino? Yo creo que no. Descúbrelo tú mismo. Descúbrelo tú mismo. No, descúbrelo tú mismo, idiota. Él sabe. Él sabe. Él me empujó, óigame. ¿No? ¿Ah? Él me empujó, óigame. Quítenle el cinturón que puede agredir al sospechoso. Entrégame mi gargantilla. Es la evidencia del caso. Para que aprenda modales. Por favor, súbase al automóvil. Siéntale mal en entregarme mi gargantilla. En la estación le entregaremos su gargantilla. Entrégame mi gargantilla, querido oficial. Por favor, súbase al automóvil. Yo quiero mi gargantilla. Esto es evidencia. Por favor, súbase al automóvil. Subiré al vehículo, oficial. Pero entrégame mi gargantilla. Wow, es complicado subir a esto. Escúchame, tú no vas a ser más cortesana que yo. ¿Me escuchaste? No vas caballero, a ser más favor, cortesana deténgase. Que yo. Quiero mi gargantilla. Ya basta. Entrégame el cinturón. Regrésame mi gargantilla. Yo quiero mi gargantilla. Yo quiero mi gargantilla.